En emotiva ceremonia, un total de 17 destacados estudiantes del Instituto Alameda AC recibieron el título que los acredita como flamantes abogados, siendo apadrinados por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Rojas García. Durante el evento, celebrado en las instalaciones del propio Instituto Alameda en la cabecera municipal de Rincón de Romos, se contó además con la presencia de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Claudia Díaz de León González, el diputado Quique Galo, el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado, Daniel Gutiérrez Rubalcaba, el licenciado Gerardo Ortega, juez con mandato cumplido, así como directivos del Instituto Alameda, encabezados por su rector José Luis de Lira González. Al dirigirse a los recién egresados, el magistrado Juan Rojas García reconoció que escogieron la profesión más noble, que es la de buscar la justicia en medio de un mundo complejo. Han escogido para mí la profesión más noble, que es buscar la justicia. Vivimos en un mundo difícil, en un mundo complejo, en un mundo que necesita que alguien luche por el otro y que lo injusto quede deshecho. Hoy, al parecer, han terminado una etapa muy ardua. No los quiero desanimar. Vendrán otras etapas muy complejas, muy difíciles en su vida. Pero nunca pierdan la fe en la justicia, nunca pierdan fe en la equidad. Todo se podrá lograr con constancia, con estudio, sí, porque al parecer la aula ha terminado, pero los estudios no han concluido hoy. Renovamos la esperanza con ustedes. La sociedad está tranquila de que nuevos profesionales en derecho están ya listos para solventar esa necesidad que tenemos de que todos seamos iguales y que eso se materialice en la realidad. Mi reconocimiento a este instituto por esta labor tan enorme que realiza en favor de la sociedad. Felicidades a toda su familia, a las personas cercanas que hicieron posible que ustedes tuvieran este logro. El día de mañana estoy seguro que de las personas aquí presentes estarán seguramente juezas, ministros, ministerios públicos, titulares de ejecutivo, legisladores y, ¿por qué no?, algún día una presidenta o un presidente de esta nación que tanta falta nos hace. Muchas felicidades a todos y estamos ahora nosotros contentos porque sabemos que viene una generación atrás de nosotros que hará las cosas, muy bien. A luchar por la justicia, desde luego, a ser felices y a lograr que todos vivamos en un mundo mejor. En su oportunidad, el rector del Instituto Alameda, maestro José Luis de Lira González, recordó que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es una educación de calidad y dotarles de las herramientas intelectuales para poder alcanzar sus metas. Padres de familia, me quiero dirigir a ustedes en este espacio, porque bien lo decía el magistrado. ¿Qué mejor herencia que podamos dejar a nuestros hijos que una carrera, que darles educación a nuestros hijos? A veces nos ponemos a pensar en este mundo difícil, ¿qué podemos dejar a nuestros hijos? Y a veces todo el mundo pensaría en las herencias, fortunas, ranchos, cuentas de banco, inversiones, pero no hay ninguna que valga tanto como la que hoy le están dando a sus hijos, y que es la herencia de la educación. Hoy le han dado las herramientas que a lo mejor muchos de ustedes no tuvieron, que a lo mejor muchos de ustedes, padres de familia, tuvieron el desvelo, tuvieron que sacrificar muchas cosas para poder lograr el anhelo y el sueño de ustedes, al ver que sus hijos lograban lo que muchos de ustedes no lograron y que a lo mejor aspiraron. Nosotros en el Instituto Alameda les damos las más sinceras de las gracias por confiar en esta institución, por poner a sus hijos en esta noble escuela que, si bien joven, pues ya llevamos varias generaciones de egresados y que esperamos que pongan el nombre muy en alto. Señores padres de familia, muchísimas gracias. Y tengan este reconocimiento de saberse con la tarea cumplida. A quienes hoy egresan y que hoy es motivo esta ceremonia de poderlos
festejar, de poderlos felicitar, les invito a que el día de mañana puedan regresar lo que hoy sus padres les dieron. Regresarle a la sociedad el tener los mejores profesionistas que estén al servicio de aquellos principalmente que menos tienen, que a veces tienen un conflicto legal y se les cierran las puertas y no tienen a quién acudir, a veces por ignorancia, a veces por falta de recursos económicos. El día de mañana ustedes jugarán un rol importantísimo en poder reencauzar el camino de muchas vidas, pero si ustedes en su corazón hacen que prevalezca la justicia, lo que ustedes hagan por el bien de los demás estará bien hecho, y eso los hará seguir adelante. Ustedes nos motivan día con día a seguir adelante, y ojalá que para Instituto Alameda vengan muchos años más, para muchas generaciones más, con mucho más carreras. Felicidades y enhorabuena a todos ustedes. Este es su día. Disfruten. Tras la ceremonia protocolaria, las autoridades invitadas realizaron un recorrido por las instalaciones del Instituto Alameda, mediante el cual constataron la calidad de la educación que ahí se imparte en un entorno donde se ofrecen las mejores herramientas tecnológicas y de aprendizaje para lograr así un alto aprovechamiento.